Estos son los detalles de la boda a Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Tras confirmarse que, este 24 de julio, contrajeron nupcias Ángela Aguilar y Cristian Nodal, a solo 2 meses de haber anunciado su romance. Ahora, hay varios detalles por conocer y aquí te los damos. La pareja eligió para el evento la lujosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, que se ubica en la carretera federal de Cuernavaca a Chilpancingo en el KM-41, en Morelos, México. Este lugar, que data de 1529, cuenta con una capilla para 180 personas, sin embargo, diversos medios de comunicación aseguran que la unión solo fue de manera legal y no religiosa. La novia portó un vestido blanco de mangas largas, con un escote que dejaba prácticamente toda la espalda descubierta y una cola que iniciaba en la parte baja de la cintura. El maquillaje estuvo a cargo de su estilista de cabecera Fergie Cole. Por su parte, el intérprete del tema, de los besos que te di, lució un traje completamente blanco con corbata negra. Pepe Aguilar, padre de la cantante, fue el encargado de llevar a la joven de 20 años al altar, portaba un traje, camisa, corbata y zapatos negros. El menú, a cargo de la chef Gabriela Ruiz, ganadora de una estrella Michelin, tuvo 3 tiempos. Entrada, plato principal y postre. Para el inicio se contaba con 3 opciones, ensalada de jícama, carpaccio de calabaza y tartar de atún y camarón. Como principal se podía elegir entre orzo con salsa cremosa, trufa negra y duraznos brûlée, y short rib braseado con risotto de camarón. El postre fue un pastel de chocolate con crema de avellana y caramelo salteado. Entre los invitados se menciona la presencia de Marc Anthony, su esposa Nadia Ferreira y el hijo de ambos, Marquitos. También se dice que asistió Marco Antonio Solís con su esposa Cristian Salas. Se sabe que los padres del famoso, Cristi Nodal y Jaime González, también estuvieron presentes, aunque, de momento, no han salido en ninguna imagen. Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya son marido y mujer, tras su polémico romance. Quizá más adelante, se pronuncien públicamente sobre su matrimonio.